Existe también, y fue recientemente hecho del conocimiento, un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5,000 millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por 5,000 millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. Por otro lado, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de una de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos. Adelante, por favor. Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y el cumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos. Fiscalmente, esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones, en 2015 solamente con 8 pesos, sin embargo, había recibido importe por 5 millones de pesos en sus transferencias. Para 2016 declaró 2,198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiró por 19.7 millones. En 2017 declaró ingresos por 3,000 millones de pesos y en 2018 por 1,900 millones de pesos. Sin que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal, con independencia de la corrupción política, con independencia del peculado.